Alianza. Con Juan Pablo Figueroa, quiere pasar al frente en esta peña. Allí con Juan Pablo y el balón. Va contra todo el mundo. Claro, tira de tres, erra increíblemente. Rebote para Sadi, parecía falta, no. 27 segundos para el final, calmate Sadi. Se la dan a Brusquines, se la mague, ole. Pasó el largo uno, tiró para tres. ¡Plazo! El Nico Brusquines se tiene una confianza ciega. Gana Peñarol. Terminar el partido. El segundo Brusino también corto, se la robó, le dio atrás, tiró para atrás el balón, la tiró colgada, la gana Brusino. Gran pelota, robó el gordo Ale 10 y ahora se viene Peñarol. Con Brusino de vuelta. Quiere encarar el aro, no juega con Ale 10. Ale 10 a Sadi. Sadi de la esquina. Pelota para Alejandro Díez, quiere ir por fondo de cancha al área, afuera con Brusino. Brusino hizo un lindo regate, juega afuera con Sadi, Sadi con Baxter. Jimmy, ¡triple Peñarol! Esto define la historia, Peñarol necesita defender esa pelota para ahorcar a Quilmes. Allí la tiene en sus manos Baxley, adentro el balón la robó Leo, la robó Gutiérrez. Son 4 contra 3, ataca a Baxter, vuelve con Leo, tranquilo Leo, tira de 3, 3.